Bueno, para siempre, para usar lentamente, no me preocupes. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy el Señor tu Dios te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón, con toda tu alma. Y hoy has elegido al Señor para que sea tu Dios por su vaya por tu camino. Observe sus mandatos, preceptos y decretos y escuche su voz. Y el Señor te ha elegido para que sea su propio pueblo. Como te prometió, yo observo todos sus preceptos. Él te llevará en gloria, nombre y esplendor. Por encima de todas las naciones que ha hecho, será un pueblo santo del Señor tu Dios por tu camino. Palabra de Dios. Dicho el camino en la ley del Señor. Dicho el camino cuida y echar el camino en la ley del Señor. Dicho el recordar su precepto lo busca en todo corazón. Dicho el camino en la ley del Señor. Tú promulgas tus mandatos para que se reconocen. Ojalá esté en mi camino para cumplir tus decretos. Dicho el camino en la ley del Señor. Te la veré con su corazón cuando aprendes con sus mandamientos. Quiero guardar tus decretos exactamente en tu mano. Dichoso el camino en la ley del Señor. Se ponen de pie para escuchar atentamente el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo: Amado. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que es el bien de sus ojos, sus hermanos y buenos, y madre de lluvia, justos y justos, porque si vais a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hace lo mismo también los publicanos? ¿Saldáis solo vuestros hermanos? ¿Qué es el extraordinario? ¿No hace lo mismo también los gentiles? Por tanto, sé perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pueden tomar asiento. Estamos celebrando esta Santa Misa por el bautismo de Alexio López de Guerra. Dios sabrá, recibirá el sacramento, la gracia de Dios por tanto al bautismo. Ustedes, padres y padrinos, tienen la obligación de ayudar a crecer la fe al niño que venga a misa del primer momento, que ha entrado a la vida espiritual, es decir, pues realmente lo mismo. Tienen la gran responsabilidad de ustedes de educarlo en la fe, para que sean una persona que acerque más a Dios, que rece, que implore misericordia por sus pecados. Todos nosotros en este mundo debemos crecer a la vida espiritual. El pecado original es un pecado heredado por los primeros padres. El pecado de desobediencia, el pecado de soberbia, el pecado de no obedecer a Dios, un pecado que se permite por nuestra naturaleza humana. Cada uno de nosotros tenemos que ser consciente que este pecado no permite ingresar al cielo. Pero es importante quitar este pecado original. Es un pecado que inicia en la persona humana por ser persona. Y ese pecado no le dejará entrar al cielo, tampoco irá al infierno, pero irá a un lugar destinado para aquellas almas que por culpa del papá o mamá que no quisieron bautizar al niño porque esperaban un tamaño, o esperaban un padrino de Estados Unidos, por eso nunca se animaron a bautizarlo. Los niños tienen que ser bautizados cuanto antes hayan nacido, no esperar que crezcan. Esperar buscar un padrino del extranjero. Lo importante es que ese niño muera el pecado original y viva la vida de gracia. Es lo más importante. Por eso tenemos que bautizarlo cuanto antes. Los grandes santos de la historia de la humanidad, sus papás han bautizado a sus niños recién nacidos. Nacieron hoy día y mañana lo bautizaron. Otro lo hacía un día
30 ya, cuando tengamos dinero, cuando voy a hacer tu edad, no pensamos como los hombres, no pensamos como Dios quiere que pensemos, buscar la felicidad de las almas. Las almas tienen que ir en la mano de Dios. Nosotros tenemos esa obligación de hacerlo. Por eso vamos a poner la Santa Misa, pidiendo a Dios que nos ayude a todos nosotros a vivir bien nuestra fe, exactamente la fe que ustedes van a conceder a su hijo Valencia. Los papás pueden hacer más adelante para todos nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Mira ahora tu iglesia en oración, y abre para ella la fuente del bautismo. Esta agua recibida por el Espíritu Santo, la gracia del Espíritu, para el hombre mediante tu paz, y con el bautismo, pueda dar morir en el campo con una nueva vida, por el agua y el Espíritu. Te pedimos, Señor, el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo, desciende sobre agua esta fuente, para el resultado de Cristo en su muerte, por el bautismo lo siente con él en la vida, por padres salimos. En ese momento el bautismo de niño que usted ha presentado a la iglesia va a recibir por el agua del Espíritu Santo una nueva vida que nos trae la muerte. Ustedes, por su parte, deben reforzar su plan de la fe, de tal manera que este bien de Dios se va a dar al Padre que se quede bien. Así pues,
Bendito sea el Señor, que en lugar por este pan, fruto de la tierra, por la presencia de tu felicidad. Y nos damos el amor, pan de vida. Bendito sea el Señor, que en lugar. Bendito sea el Señor, que en lugar por este vino, fruto de la tierra, por la presencia de tu felicidad. Y nos levantamos el amor, por la vida y la felicidad. Bendito sea por siempre, Señor. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad.
fuera todos los males, se le concedió la paz a nuestros días. Para que, mirado por la misericordia, podamos salir del pecado que nos dio de toda la conversión. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Vive su reino y el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que tus apóstoles, la paz de Dios y paz de Dios. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe en tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tu Dios reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden dar eternamente la paz. Thank you.
parroquia de Pueblo Nuevo de Junta, Roma. Ahí están los padres, los padrinos, presentes todos en este bonito momento del bautizo. Los padres pasando por la foto ya de este bonito momento del bautismo de Alessio Estefano. Estamos finalizando esta bonita actividad del bautizo de Alessio y Estefano. Gracias, gracias a todos los seguidores de la página de producciones. Saludos, saludos a todos y cada uno de ustedes. Ahí están los regalos, ahí están los regalos. Muy bien, se viene la lluvia de caramelos. Ahí está, para los presentes, a las amistades, a todos cuantos han hecho cita el día de hoy. Eso, muy bien, muy bien. Eso. Ahí están los regalos, regalos. Soy niña también. Oye, pocos niños. Se viene la lluvia de euros. Qué lindo gesto, qué lindo gesto. Ay, ay. A ver, Rósulo, dejamos a los niños. Ay, ay. Muy bien, muy bien. El día de hoy todos son niños. Ahí, ahí están los regalos, los regalos. Un bonito gesto después de haber terminado esta actividad del bautizo de Alessio Estefano. Muy bien, muy bien. Ahora se vienen los regalos. Viene, a ver, uy, ¿cómo están los regalos? Ahí están los regalitos, ya unos momentos con los presentes. Bueno, vamos, nos vamos. A ver, quedan invitados a todos los seguidores a la página. Más tarde se viene el cortapelo. Ya tenemos a la chica Rosas y Claveles esta noche. Al Gorrión Tauripantino también. Hasta las 5 y 15 de la madrugada. Bueno, bueno, ahí están los presentes. Ahí están los padrinos, los padrinos. Vamos a la casa. A los padrinos, una muestra, Ahí están los regalos. Ay, ay. Eso. A ver, la madrina. Ahí está, ahí está. Muy bien, ahí están los regalos, El gran recuerdo de Alessio Estefano. Muy bien. Eso es. Muy bien.
Entonces todos y cada uno de ustedes quedan invitados. Vamos a cerrar la transmisión. Cerramos, cerramos. En un momento llega la gran orquesta, los caramelos del sabor. Se viene, se viene, se viene. Oye, a todos los seguidores, por favor, hacemos la invitación, seguirnos en unos minutos más en un nuevo escenario de Cortapelo de Alessio Estefano. Gracias, gracias. Cerramos la transmisión. Nelson, estás con Carlos.